Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo IT Show. Ahí estamos arrancando. Sí, muy, muy lindo los papelitos. Sábado 15 de marzo del año 2014. Sí. ¿Me está escuchando? No me estaba escuchando, tenía retorno, ahí. ¿Quién? Estoy. Yo sí. Sábado 15 de marzo del año 2014. En vivo, como siempre, y no estoy solo porque a mi izquierda y a la derecha de la pantalla me acompaña. ¿Qué pasó? Estamos con unos líos. Se me tira esto. Bueno, pare, hola. Ahí está. Ahí estoy. Ahí estamos. ¿Puedo presentarlo ahora? Sí, cómo no. Ahí está, les decía, a la izquierda mía y a la derecha de la pantalla. Al revés que siempre. Mi compañero, el queridísimo periodista e italianísimo, el señor Pablo Berrazzano. Hola. Hay un puente en Estados Unidos que se llama el puente Berrazzano, el puente de Brooklyn. ¿Ah, sí? Creo que ese no es el de Brooklyn o el otro, no sé, hay uno de los puentes que se llama Berrazzano. Berrazzano. Con B corta. Muy bien. Debe haber sido alguno que anotó mal cuando llegó, habrá llegado, sí. Debe ser mío, bueno, el puente en realidad. Usted sabe que hay muchos apellidos y muchos nombres que se deforman, sí. Producto del momento de reanotarse acá en la inmigración. Sí, 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 entonces hay que ver si el puente es mío o no. Bueno, muy bien. Estoy tomando la gaseosa cola nacional que tiene nombre de estado brasilero. Sí, a mí me gustaría saber por qué la diferencia entre el vasito plástico que la producción me puso a mí y la fina copa de cristal que tiene. Porque ya me la traje, Ferrazzano. La agarré de allá y la traje. Muy bien. Gaseosa cola nacional con nombre de estado brasilero. Ahí está, auspicia. Sí, no vamos a dar marca. Che, hablando de auspicia, le agradecemos a la gente de Bolton que nos regaló, estuvo por aquí, creo que. Gran banda. El miércoles estuvieron por acá grabando. Présteme, una entrevista, ¿verdad? Que pronto va a salir en Rocola Virtual, el programa de música que se viene. Mire, acá en Canal Cero. Así que. Hermoso. Hermoso CD, muy lindo arte. Lindo como está hecho. La verdad que está bueno que en la era digital alguien se tome el laburito de hacer una buena tapa, porque hay gente que todavía lo valora. Hagan un disco, che. Así que. Pero un disco, un vinilo. Es vinilo, no. Seguro hay que tener una versión digital. Hoy hay que estar preparado para tener una versión digital, pero es lindo también. Espero que sí, espero que ojalá. Sí, así que Bolton, gracias a los chicos de Bolton que nos dejaron un CD de regalo. Sí, hoy tenemos un programón como siempre. Vamos a tener en la revista tecnológica a mi amigo Pablo, que va a liderar usted como todos los sábados. Como siempre. Con temas como Li-Fi. Li-Fi, no hable mal, Li-Fi. ¿Qué es eso del Li-Fi? Dígame. Ahora le cuento. Dígame. No lo voy a adelantar. Espere que me estoy ahorcando hoy con la cucaracha, no sé qué pasó. Auto-ahorcando. Sí. No diga cucaracha, in-ear se dice. Con el in-ear, sí, me parece que tenemos a alguien atrás que está como tirando. Tironeando, sí, a mí también me molesta. El Li-Fi es nada, pero usted va a venir, va a prender la luz y va a estar conectado. Muy es bien. Todo lo que le puedo decir. Li-Fi. Tenemos novedades también de Pablo tiene mi Mac, que el sábado pasado comentamos esta noticia. Vamos a estar hablando de eso y otras tantas noticias que nos va a traer Pablito también. Vamos a tener nuestro consultorio tecnológico. Hoy un consultorio tecnológico muy particular porque vamos a estar hablando de un tema del que nos han preguntado muchísimas veces. Y lo más interesante de todo es que la respuesta no la vamos a dar nosotros, sino que tenemos un entrevistado. Exactamente, especialista en la materia. Me refiero a las bitcoins, la moneda virtual. Así que quédate porque enseguida vamos a estar con esa entrevista. Sí. Y también vamos a hablar de otra controversia. Me refiero a otra controversia, no por los bitcoins, sino por lo que hablamos de Pablo tiene mi Mac. Sí. No está. No está, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Otra controversia porque parece que Hollywood gana de nuevo, mi amigo Pablo. Vamos a hablar del resurgimiento o del nacimiento de una aplicación para ver pelis online que nació y murió antes de que termine el programa anterior y empiece este, digamos. Así que ahora vamos a estar hablando de Argentina, de ¿eh? Todo eso. Sí, creación argentina, obvio. Todo lo que es piratas argentino, obviamente. Ahí está. Bueno, Paulito, ¿qué le parece si arrancamos con eso? Cuando usted quiera. Sí, cuénteme de Popcorn Time. Popcorn Time era un sistema online, un sistema online, ¿sí? Para ver películas por streaming, utilizando torrents y de forma totalmente gratuita. Sí, señor. ¿Cómo funcionaba esto? Usted se conectaba, elegía la película que quería ver,
pero no tenía que descargar el torrent para verla en su computadora después. Sí. Sino que la veía en streaming. ¿Me escucha bien, director? No, porque se me cae el micrófono. Perfecto. Usted la veía en streaming y en ese mismo momento usted servía como semilla. ¿Vio que se dice semilla? Sí. A la gente que tiene el archivo para compartir para que otro lo pueda descargar. Sí, señor. Porque usted servía. O sea, la estaba viendo usted, pero a su vez la estaba compartiendo. Cuando termina la película, ningún rastro quedado en su máquina. Pero una buena posibilidad de ver películas gratuitas. A veces tenía, iba a tener buenas películas, estrenos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, muy interesante. Sí. De alguna manera es un poco simplificar todavía más lo que algunos ya habían simplificado, como los amigos de Cuevana, ¿no? Que de alguna manera Cuevana había simplificado el hecho de no tener que andar buscando por ahí el archivo para descargarlo a la PC y recién ahí poder mirarlo, sino que habían armado como una web donde vos entrabas, tenías un menú y ahí te elegías la película. La película. Acá también, ves la película, o sea, te elegías la película y la veías sin necesidad de descargarla. Claro, lo interesante... Bueno, sí, es ilegal porque eran torrents y hay gente que subía la película de forma ilegal, o sea, de algún lado la sacaba y era de forma ilegal. Lo interesante de esto es que, de alguna manera, cuando vos entras a estos sitios tipo Cuevana, viste que en una parte... Me contaron, por supuesto, ¿no? Que vos cuando vas a decir, bueno, voy a ver, no sé, una película de Chaplin, por ejemplo, cuyos derechos ya están, imagino, liberados. Cuando vos decís ver la de Chaplin, después te ofrece distintos sitios desde el cual descargar la película, que en realidad la descarga al mismo tiempo que te la va mostrando. Claro. Pero viste que vos tenés que elegir de qué sitio. De qué servidor. Y cada tanto puede ser que alguno de esos servidores esté caído, tengas que elegir el sitio de al lado. Entonces, de alguna manera, lo que resuelve esta aplicación de Popcorn era justamente que no había un sitio central desde donde se descarga la película, sino que era de la misma usuarios. Claro, de la misma red de peer-to-peer, digamos. Claro. ¿No? Eso hacía P2P. Claro, más difícil la posibilidad de que efectivamente se caiga la película. Y además, muchas veces las redes peer-to-peer son más rápidas para el momento de la descarga de la película, ¿no? Sí, así que bueno, ahí está. Cerrado. Resurgimiento. ¿Sabés quién se quejó también de eso? Campanella. ¿Quién? Ah, ¿sí? Campanella, sí, porque La Nación publicó... Tendría algo que ver. Esta semana, muchos medios periodísticos levantaron el éxito de esta aplicación, periódicos nacionales e internacionales, y Campanella puso un tweet diciendo cómo La Nación ponía o publicitaba, de alguna manera, una aplicación para descargar películas ilegales. Bueno, pero ya está cerrada, ya está, Campanella. Sí, pero como todo en internet, la aplicación existe, si vas, la buscas, está por ahí, así que, bueno, veremos. Sí. Bueno, está. Una creación argentina, eso es lo que tiene de bueno, la aplicación era argentina. Sí, muy interesante. Después, por supuesto, esto abre siempre el debate de la legalidad y hasta qué punto la aplicación en realidad no hace nada ilegal, porque después es uno el que la usa para ver películas ilegales, pero la aplicación en sí... no te dice, mira películas ilegales, digamos. Bien podría haber contenido seguro. Que es completamente legal. Abre ese debate, pero, mi amigo Pablo, nosotros no somos tan profundos como para ponernos a discutir eso. Mirá, qué lindo, ¿no? La página dice adiós. Adiós, sí, exactamente, eso dice la página. Bueno, Pablito, eso fue Popcorn IT. Time. ¿Qué le parece si abrimos nuestro consultorio tecnológico? Cuando quiera. Sí, señor. Yo estoy espacio leyéndome. Para que vos nos envíes tus comentarios, sugerencias, informaciones, aplicaciones, páginas web, todo para lo que pases quieras. En contacto con nosotros y nosotros tratemos de devolverte algo que vamos a abrir como todos los sábados con la pericia de nuestro director y de esta manera... Preguntas, dudas, comentarios, experiencias. Decilo todo en IT Show. Estamos atendiendo ya nuestro consultorio tecnológico. Estamos consultorio tecnológico abierto. Ahí está. Y la pregunta que tenemos para hoy, Pablito, es una pregunta que me vienen haciendo hace mucho tiempo. Que hemos hablado ya en la etapa radial de IT Show. Hemos hablado, pero mejor preguntarle a los que saben. Al que sabe, sí, obvio. Vamos a la pregunta entonces que nos hace. En este caso tomamos la pregunta de Alberto, pero representa la que muchas personas nos han hecho a lo largo de estos meses, que es ¿qué son las famosas bitcoins y cómo funcionan esta moneda virtual? Claro, bitcoin, coin, moneda, bit de virtual. De bit, ahí está. Pero no estamos para responderla nosotros. No estamos solos.
porque tenemos en comunicación telefónica a Nicolás Bourbon, que es CEO de Pampa Bits, un sitio de compra y venta automatizada de bitcoins en pesos argentinos. Así que vamos a estar hablando de Pampa Bits, pero también pesos mucho de bitcoins. Hola Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, gracias por atendernos en este sábado. Nicolás, tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Primero, contanos un poquito de qué se trata Pampa Bits, antes de hablar de qué son las bitcoins en realidad, ¿no? Sí, no, Pampa Bits es, o va a ser, porque estamos en este momento trabajando en la finalización del sitio. Pampa Bits va a ser un mercado donde la gente va a poder comprar los bitcoins pesos argentinos o eventualmente vender los bitcoins también y recibir pesos argentinos a cambio de ellos, ¿no? El sitio va a ser automatizado, entonces la gente va a poder almacenarlos ahí, poner una orden de compra o poner una orden de venta, y lo que nosotros vamos a hacer es básicamente juntar las puntas compradoras y vendedoras en forma automática para que se realice el acto de compra. Que hasta ahora no nosotros no vamos a vender, ¿no? Nosotros, digamos. Claro, no van a vender, va una serie, serían un intermediario entre... Exactamente. Pero la diferencia es que no va a requerir para el usuario que el usuario tenga que saber quién está del otro lado, sino nosotros vamos a hacerlo en forma automática. Bien. Buenísimo. Pero a todo esto, Nicolás, la pregunta del millón, que es, ¿qué son en sí las bitcoins? Mira, hay muchas formas de interpretar el bitcoin. La forma más conocida que hoy se utiliza el bitcoin es la moneda, o sea, la forma de interpretarlo como una moneda electrónica que sirve para pagar bienes y servicios como cualquier otra moneda. Es el uso que más se le da. Después, si quieren, podemos profundizar, porque el bitcoin, además de ser una moneda, es un protocolo como el protocolo de internet y tiene muchas más aplicaciones futuras que van a ir surgiendo. Pero lo que hoy se conoce y de lo que hoy se habla, y se habla del precio del bitcoin, etcétera, es la moneda. Y esa moneda, la ventaja es que es una moneda digital. Exacto. Que se puede transferir entre usuarios, y es una red, como vos estabas diciendo, de popcorn, hablabas de los torrents, es una red peer-to-peer. No se transfieren los bitcoins de usuario a usuario y no requiere de un servidor central. Por lo tanto, nunca le podría pasar lo que pasa a otros tipos de sitios que se los tiran. Esto, para cerrarlo, hay que apagar internet. Claro. ¿Y cuáles son las diferencias, Nicolás, con una moneda tradicional? ¿Qué es lo que hace a la Bitcoin tan atractiva y a la vez tan difícil de entender a veces? Empezando porque no es una moneda, no es un papel físico. No lo puedes tocar, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias con el sistema tradicional o con las monedas tradicionales? Hola, Nicolás. ¿Nos escuchás, Nicolás? Me parece que lo perdimos a Nicolás. Sí. A ver, ahí estamos. Estaba por ahí, pero se perdió. Lo perdimos. Nicolás. Hola. No te vayas, que quería comprar. Tenía. Pero aparte, tenía justo. 100 manguitos acá justo... para comprar. No los escucho bien, ¿eh? Ahí estás, Nicolás. Ah, sí, yo los escuché bien siempre. Perfecto. No te escuchábamos nosotros, entonces. Claro, Nicolás, tenía 500 mangos acá para hacer una compra. No, te perdí. No puedes. No. Mira, lo que yo les estaba diciendo mientras se interrumpió la comunicación por un minuto, es que uno siempre se preocupa por, uy, no entiendo el bitcoin, etcétera, pero uno tampoco entiende, por ejemplo, cómo funciona una compra internacional a través de una tarjeta de crédito, cómo son los sistemas de clearing bancario. Uno no entiende eso y no necesita entenderlo, pero realmente. Entonces, chico... el bitcoin sí tiene una tecnología detrás, pero la realidad es que hay que entender algunas cosas básicas y después, si uno quiere, puede profundizar más, ¿no? Entonces, lo más importante a tu pregunta para entender es la diferencia del bitcoin con respecto a una moneda tradicional. Exacto. ¿Cuál es? Que no requiere un banco central. O sea, no está emitida por un banco central. Es dinero programable, se sabe la cantidad todo el tiempo que hay de bitcoins en circulación y se sabe cuántos bitcoins va a haber en toda la existencia, que son 21 millones de bitcoins en total. Que va. ¿Y por cuántas vamos más o menos ahora? Y ahora vamos por 12 millones y algo, ahora lo puedo chequear en internet en un segundo mientras hablamos. Pero ese número, ¿quién lo pone, ese número de 21 millones, por ejemplo?
Mira, ese es un número que lo pusieron los creadores cuando se armó esta red, se puso sí. Varias teorías. Ay, lo volvimos a perder a Nicolás, me parece. Él no se escucha igual, ¿eh? Él no se escucha. A ver, Nicolás, me parece, no sé si estás con el celu, si podés poder moverte. A ver, Nicolás, si te tenemos de nuevo. A ver. Bueno, Pablito, vamos haciendo la vaquita mientras para ir. Sí, escuchá, ponele ficha al teléfono. Estamos hablando. Ponele moneda al teléfono. Estamos en comunicación. Pero vamos esperá, a intentar restablecer porque capaz la comunicación que está. Con Nicolás Bourbon, que es CEO de Pampa Bits, un emprendimiento para poder empezar a transaccionar 21 millones de Bitcoin, mirá vos. Sí, señor. Casi. ¿Qué apareció? 21 millones de. Apareció un Skype ahí. Claro, porque esa es una de las características de esta moneda no tradicional y es que es predecible la cantidad de emisión de moneda. Claro, no es que hay más. O sea, yo compro bitcoins y va, me dan. No, voy a comprarle a alguien que ya los tiene. En realidad sí, de alguna manera no hay un banco central, un país, alguien que emita bitcoins y que de acuerdo a sus vicisitudes económicas diga la maquinita de emitir. De imprimir bitcoins. Esto es una red distribuida de computadoras de la cual cualquiera de nosotros puede sumarse y participar de esta red, la que está constantemente generando estas monedas con una serie de algoritmos que no viene al caso entender, no es necesario entenderlo, difícil, como bien decía Nicolás, pero que de alguna manera esos algoritmos te van permitiendo, van generando las nuevas monedas que están a disposición del público. Qué loco, no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, como decía Nicolás, hay 12 millones de monedas, pero hay mucha gente que se está empezando a interesar por las bitcoins. Por lo tanto, el valor de las bitcoins en los últimos años fue creciendo. Sí. Hace algunos años una bitcoin valía $100, por ejemplo, y ahora una bitcoin tuvo un pico hace no mucho tiempo de $1,000. Lo hablamos acá hace poquito. Claro. Y que ahora, no me creían ustedes. Y ahora bajó alrededor de unos $600, si no me equivoco, está una bitcoin. Mirá, usted, por supuesto, puede comprar o vender 0,005, no sé, de una bitcoin. No se imagina. Ahí está, el peso, Nicolás, digamos. De nuevo. Lo tenemos a Nicolás de nuevo. El que depositó bitcoin recibirá bitcoin. Sí, señor. La verdad que yo siempre los escuché. No sé realmente qué sucedía, pero bueno, ahora estamos en un teléfono fijo. Ahí está, ahora le tiramos de los dedos a la producción que está tocando ahí el teléfono. No hay problema. Estábamos hablando, Nicolás, de las diferencias del bitcoin con una moneda tradicional. No, de la emisión, estábamos hablando de los 21 millones, les estaba contando. De los 20 millones. El número no tiene mayor valor en el sentido de que los bitcoins son divisibles hasta en 8 decimales. Entonces no es que el 21 millones implica un límite específico. Son 380 decillones de 360 mil decillones de unidades mínimas que se pueden transaccionar. Así que el 21 millones es un número que se puso, pero que en términos reales es casi ilimitado. Y esto es programable, entonces, a diferencia de las monedas tradicionales, lo que le hace ganar gran valor es el hecho de que es limitado. Entonces uno sabe, si yo compro un bitcoin hoy, es uno de 21 millones y nunca va a haber más que más eso. Entonces no se puede devaluar. O sea que de alguna manera le pone como un límite a la inflación. No va a haber inflación de bitcoins. Respecto de, o sea, no hay nadie centralmente que pueda decir ahora necesitamos emitir 2 millones de bitcoin para mañana y le dan a la maquinita. Exactamente. Entonces, claro, exactamente, y ese es el gran valor que tiene, que lo hace comparable a un material precioso, como el oro, que uno sabe, bueno, yo tengo un poco de oro y uno sabe que es una parte de una cantidad limitada en el mundo. A diferencia del bitcoin es que la cantidad uno la sabe exactamente, no tiene que andar con cosas complejas para pesar cuánto oro es, uno lo puede fraccionar en cantidades mínimas y además lo más valioso es que uno lo puede transferir a un simple clic. Entonces yo tengo hoy un bitcoin que vale $630, $640 y yo te lo puedo pasar a vos en un instante y vos se lo puedes pasar a cualquier otra persona en el mundo en un instante. Mientras todos le asignemos el mismo valor, que es más o menos cómo funciona, se transforma en una moneda. De hecho,
Yo he comido en Buenos Aires ya en un par de restaurantes por bitcoins, he comprado algunas cosas por bitcoins. Funciona como una moneda, en definitiva. Bueno, vamos entonces, Nicolás, a la práctica, ¿no? Digo, quiero comprar mis primeras bitcoins. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para apoderarme de algunas bitcoins? Mira, lo primero que tenés que hacer es tener una billetera de bitcoins. O sea, eso es lo primero. Espera, no, estoy de cuero sacando, la tuya. No sé si nos estás viendo, tengo una de cuero acá con dos mangos. Mirá. No sirve eso. Joel, ¿sirve para algo? Deja que cuente, Joel, parece Fabián ya. No, una billetera de cuero no te va a servir porque son digitales, aunque existe unos bitcoins de papel que después, si hay tiempo, les puedo contar. Pero después, una vez que se baja en la billetera, hay que se llaman wallets, uno entra a bitcoin.org y ahí hay unos links para ver cuáles son las billeteras disponibles. Hay billeteras que son online, hay billeteras que son para la PC, hay múltiples formas de almacenarlo. Pero eso es lo primero, el paso uno, el paso cero. ¿Me cuesta algo esa billetera? ¿Perdón? ¿Me cuesta algo esa billetera? ¿La tengo que comprar ese programa? Es todo gratis. Y esa es justamente una de las diferencias con el sistema financiero tradicional. Por ejemplo, yo quiero abrir una cuenta para mi empresa o personal y tengo que presentar un montón de información y además pagar y además un montón de cosas y pasan días y días hasta que te aprueban todo y hasta tal vez pueden no aprobártelo. En cambio, en Bitcoin, uno con solamente un celular o acceso a Internet pasa a ser parte de una red de pago internacional sin costo, y que no le impide a nadie. Puede uno ser pobre o puede ser millonario y todos tenemos el mismo acceso a la misma red de la misma forma. Entonces eso creo que también es una de las partes revolucionarias de lo que genera el Bitcoin, ¿no? O sea, tiene uno la misma ventaja que tener una tarjeta de crédito internacional, pero sin costo y sin que evalúen si yo tengo poder financiero para pertenecer a esa red, ¿no? Entonces, una vez que tiene esta billetera gratuita para almacenar los bitcoins, tiene que acceder a un mercado de compra-venta de bitcoins. Decime que me viene con 50 bitcoins de regalo. No, viene vacía. No vienen de regalo, pero uno, bueno, después puede regalárselas a alguien o puede pedirlas de cumpleaños. De hecho, en la red de gente de Bitcoin, cada vez que alguien cumple años, ponen sus direcciones a ver si alguien se le regala algunos pedacitos de Bitcoin al menos. Y entonces, después, una vez que uno lo tiene, hay algún par de sitios, y nosotros vamos a justamente pertenecer a ese grupo con PampaBits, donde vos con tu cuenta bancaria vas a poder transferirme dinero y apoderarte de unos bitcoins. Hoy por hoy, igual en la Argentina, el 90% de las transacciones o más se hacen en forma personal. ¿Qué quiero decir personal? Bueno, uno se mete en algún grupo. Si uno entra a Facebook, por ejemplo, busca Bitcoin-Argentina y va a encontrar un grupo que tiene hoy 3.500 y algo de personas en ese grupo. Y en ese grupo se habla del tema Bitcoin y uno puede ahí poner quiero comprar Bitcoin o quiero vender Bitcoin, y ahí uno se encuentra con un montón de gente que le da referencias y dice, yo te lo compro, y se hacen las ofertas y las demandas. Y entonces uno se encuentra en algún lado y le pasa la plata y la otra persona con el celular le transfiere los bitcoins. Hoy prácticamente todo el mercado es así, pero esto va evolucionando y van empezando a aparecer emprendimientos como PampaBit, por ejemplo, que de alguna manera PampaBit viene a buscar es ofrecer como un punto de no tener que interactuar en el uno a uno, digamos, no tener a alguien que pueda ser de intermediario en esa transacción de discutir el valor y de la transacción económica, digamos, donde interviene plata real. Pero bueno, hay mucha gente que prefiere seguir haciéndolo en efectivo, o hay gente que lo hace incluso por cuenta bancaria, pero a través de una charla personal negocian duro los precios y ahí depende del volumen que manejen. Así funciona hoy el mercado de la Argentina. En mercados en el exterior también hay mucha compra-venta personal, pero existen equivalentes fuertes de PampaBit que son claramente los dominantes del mercado, y hoy hay una empresa, por ejemplo, Bitstamp.net, que es la más grande, es el mercado hoy por hoy el más grande del mundo, y es básicamente donde se define el precio, ¿no? O sea, hoy cuando uno vende acá en la Argentina en forma personal un bitcoin y tiene que buscar una referencia de precio, por ejemplo, Bitstamp
es el mercado más grande del mundo y por ende la gente utiliza eso como el precio de referencia, ¿no? Entonces en este momento está a 637.48 centavos, claro, de dólar el Bitcoin ahora, en este momento sí, mismo, sí. ¿No? Me imagino que ese precio surge de la oferta y la demanda, ¿no? Que como... Puramente oferta y demanda. Claro. Ahora, Nicolás, bien, yo tengo mi billetera, pude comprar algunos Bitcoins y es una pregunta que te voy a hacer que creo que vale tanto para ese momento en donde yo primero compro unas Bitcoins, sea a una persona... O a una empresa como PampaBits, o cuando compro un producto, vos decías, bueno, yo ya en Argentina pude ir y consumir servicios reales con una moneda virtual. Eso podría contar. ¿Cómo es para la parte que recibe las Bitcoins, que vos le mandás las Bitcoins a alguien que las recibe, cómo hace esa parte para verificar de que no sea un fraude, digamos, ¿no? Yo sé, claro, que es una parte muy técnica, pero te he escuchado explicarlo muy bien y es interesante explicar a la gente cómo es la transacción, digamos, cuánto tiempo hay que esperar, cómo se valida, cómo uno se queda tranquilo de que esa moneda que dicen que le transfirió es real y nada, y está en mi poder, ¿no? Ahora. Mira, esta es, o sea, efectivamente hay un montón de lugares que hoy aceptan bitcoins. Ustedes pueden, si después por curiosidad entran a una página que se llama coinmap.org, van a ver los puntitos de Bitcoin en todo el mundo y van a abrir en Buenos Aires y van a ver ahí un montón de lugares que aceptan, desde dentistas, pintores, casas de electrónica, todos los servicios que uno quiera, ¿no? Entonces uno va, por ejemplo, como hice en los últimos fines de semana, que fui a un restaurante en Palermo Hollywood y a otro en Saavedra, donde llego y digo, bueno, listo, ¿cómo? Me entregan el ticket, ese ticket trae un código QR, que son los códigos cuadraditos, que son tipo código de barra, pero los cuadraditos. Y entonces tengo los bitcoins en mi billetera del celular con una aplicación, el celular escanea ese código QR, automáticamente mi celular me dice cuántos bitcoins son lo que consumí, o sea, me hace la conversión en el momento. Del papel a tu celular te convierte. Y ahí, perdón. El número del papel a través del código QR te lo marca en tu celular, te dice, te están pidiendo automáticamente, 4, o 20 bitcoins, no sé. Sí, bueno, 20 bitcoins, una cena muy cara, ¿no? Pero pará un poquito, 0,003. Claro, no, las cenas han sido de 0,025 bitcoins, 0,03, o sea, esos números, ¿no? Y entonces uno paga automáticamente. ¿Qué sucede cuando uno paga? Entonces, el para mí el proceso es instantáneo, o sea, me traen el ticket, yo levanto mi celular, hago tup, escaneo, aprieto pagar y ya se terminó, no tengo que hacer ninguna otra cosa más, no tengo que firmar nada, no tengo que hacer nada. Ahora, en la red Bitcoin, lo que está sucediendo en ese momento es que yo transmito ese acto de compra a toda la red. El que recibe el Bitcoin en forma inmediata le avisa que yo le transferí un Bitcoin, pero la red en ese momento se pone a trabajar. ¿Qué es que se pone a trabajar? Bueno, hay un montón de redes, de nodos en la red que son los que trabajan verificando transacciones, y eso no es el dueño Bitcoin, no hay dueño acá, es gente que pone las computadoras a trabajar y a procesar, que se llaman mineros. Esos mineros lo que van a hacer básicamente es reciben el aviso de que yo estoy transfiriendo una cierta cantidad desde mi billetera Bitcoin hacia la billetera de Bitcoin del restaurante. Y lo que van a verificar es en el libro contable de la red, que se llama blockchain, van a verificar que efectivamente ese Bitcoin antes estaba conmigo y con nadie más, esa fracción, y de esa manera confirmar que esa transacción es válida, porque lo que quiere la red evitar es que yo haya copiado, por ejemplo, un Bitcoin que se lo pasé a una persona y lo dupliqué y ahora se lo quiero pasar a otra persona. Bueno, eso no puede ser posible porque en la red hay una copia de ese libro contable que se actualiza cada 10 minutos, se van agregando nuevas transacciones y va quedando marcada para siempre que ese Bitcoin lo tenía yo y ya todas las computadoras del mundo saben que ese Bitcoin lo tenía yo y cuando se lo paso al restaurante, en unos minutos nomás el restaurante va a ir recibiendo confirmaciones de nodos dispersos por todo el mundo que tenían una copia de ese libro contable, confirmando que efectivamente ese pedacito de Bitcoin que yo pasé era mío y no de nadie más y yo no lo había gastado hasta antes de vendérselo al restaurante. De esa forma, el restaurante con una, dos, tres confirmaciones ya se queda tranquilísimo de que no hay fraude y ese es el gran poder de la red porque... Claro.
Yo podría hackear mi propia computadora y tratar de pretender engañar a la red, claro, pero no puedo engañar a todas las computadoras del mundo, ¿no? Claro. Es muy importante esta parte que dice Nicolás, y es a la vez la más compleja de entender, pero yo pensaba, Nicolás, a ver si coincidís con la analogía de alguna manera, como los números de serie de los billetes, ¿no? O sea, esta red lo que tiene es cada Bitcoin identificada, entonces todo el mundo sabe cada Bitcoin a quién le pertenece. ¿Está? Entonces, si yo ingreso nuevas Bitcoins fraudulentas al sistema, no figuran en ninguno de estos libros que decía Nicolás. Entonces, yo te la puedo mandar a vos, pero todo el mundo te va a empezar a decir... Esa moneda que te mandaron es ficticia, o sea que en la práctica no sucede, es un sistema seguro. Exacto, para ganarle a la red yo tendría que tener por lo menos la mitad del poder computacional que existe hoy en toda la red Bitcoin. Nuevamente, no hay un dueño de esto, no hay un servidor central. Cuando me refiero a la red es la gente que pone computadoras a la red, que son miles en todo el mundo, y entonces para yo poder engañar a alguien tendría que tener mucho más poder computacional que toda la red Bitcoin, y eso hoy es imposible, digamos, obviamente, tal vez hay una posibilidad, pero es casi irreal, remota, digamos, ¿no? Bien, entonces, Nicolás, de alguna manera, bueno, me bajo el software, me creo una identidad para tener mi billetera virtual, compro Bitcoins o compro servicios, y la red me ayuda a validar que esa transacción es real, no hay ningún fraude en el medio. Pero... Sí. Y de alguna manera, ¿pero de dónde salen los bitcoins originalmente? Porque hasta ahora yo estoy comprando, vendiendo bitcoins que se los compré anteriormente a alguien. Pero vos decías, bueno, hay 12 millones de bitcoins y en algún momento va a haber 21, 22, creo 21. Que decías. Sí, mira, una cosita antes de esto. Uno no necesita crear una identidad realmente. El bitcoin no está asociado con una identidad. Uno simplemente se baja a la billetera y crea una cuenta, pero la cuenta no necesita saber mi nombre. Ah, bien, okay, interesante. Anónimo. Y eso es pseudo-anónimo en el sentido de que yo puedo saber cómo se van moviendo los bitcoins entre distintas cuentas, como si te dijera CBUs, los CBUs bancarios. Claro. Pero yo no sé a quién corresponden los CBUs. Claro, o sea, yo puedo saber que tal CBU tiene tantos bitcoins, pero no sé que ese CBU pertenece a Pablo, por ejemplo. Claro, no, claro. En algún punto, por ejemplo, en algunos puntos los usuarios sí se tienen que registrar en algunos servicios, por ejemplo en PampaBit, y alguien con mucha tecnología podría hacer todo un rastreo como si yo hiciera un rastreo en una red bancaria. Pero es pseudo anónimo, es mucho más anónimo que una transacción tradicional. Lo más anónimo de todo siempre es el cash, porque el efectivo no lleva definitivamente el nombre, pero uno no necesita poner el nombre cuando baja el programa puede no saber quién es uno, ¿okay? Entonces, a tu pregunta, estos mineros que te decía antes que ponen nodos a trabajar en la red para validar transacciones, reciben como premio, tras correr unos algoritmos matemáticos, ellos lo que van haciendo es van recibiendo todas las transmisiones de transacciones que van sucediendo en el mundo, las apilan, las juntan en lo que se llaman bloques, y esos bloques se agregan a ese libro contable, a la blockchain. Pero para que un minero, hay miles de mineros todos al mismo tiempo escuchando de que hay transacciones, las mismas transacciones, y las van acomodando de una forma en un orden o en el otro. Ajá. Hay un orden específico que es el que gana, es el válido, es un proceso criptográfico muy complejo que, digamos, si me preguntas muy en detalle, incluso no tengo el detalle. No viene al caso tampoco entenderlo, digamos, pero es importante. Eso. Pero a lo que va esto es que el que gana, que es más o menos estadísticamente es uno cada 10 minutos, esa máquina que encuentra la solución a cómo ordenar esas transacciones para que se transforme en un nuevo bloque válido para el blockchain, se gana 25 bitcoins. ¡Epa! ¿Okay? ¡Epa! Es un dinero. Esta computadora. Entonces, yo pongo esta computadora que tengo acá a minar enseguida, ¿eh? Claro, hoy ya las computadoras comunes no sirven más para minar porque el sistema, ahora te explico, pero va aumentando la complejidad a medida que hay más computadoras en la red. Esto entonces, la pensaron todo. ¿Por qué? Porque el sistema busca que siempre sea la misma cantidad que se emite. No es que yo pongo más computadoras y entonces hay más bitcoins, no. El sistema dice, bueno, hay más computadoras, entonces ahora voy a hacer más complejo encontrar la solución matemática para encontrar ese bloque válido. Una vez que se encuentra ese bloque válido,
ese bloque se añade a la blockchain y le avisa a todas las nodos del mundo, yo encontré la solución. Entonces las transacciones de la 1 a la 1000, por ejemplo, están en el bloque 3500, que es el nuevo, se añade a la blockchain y todas las otras computadoras del mundo toman esa copia de ese nuevo bloque y empiezan a tratar de buscar la solución para el siguiente bloque. Entonces, a partir de ahí, todo lo que quedó en ese bloque, suponte ese pedacito de Bitcoin que yo le pasé al restaurante, ya queda en la blockchain en todas las computadoras del mundo y por eso es imposible de falsificar. Entonces no tendría que hackear todas las redes del mundo. Sería está claro que poco tedioso. Es difícil vulnerar el sistema, pero de alguna manera entonces como minero tenés una recompensa por poner al servicio de la red tu poder computacional, digamos, que son de algunos bitcoins, pero si bien, entonces lo que yo entiendo, Nicolás, es que operar con bitcoins, o sea, crearse una billetera virtual, comprar o vender, es algo que podemos hacer cualquiera. Cualquier persona. Minar o crear bitcoins o participar de la red que eventualmente me premiaría con bitcoins, ya se necesita un poder computacional es que no es el que tenemos en nuestras casas. Hablando de otra cosa. Sí, lo que hacen, como es tan difícil conseguir un poder computacional que realmente resuelva esos algoritmos, se hacen pools, hay pools de minería donde yo pongo mi PC a trabajar junto con un montón de otras personas, y entonces el que encuentra la solución la reparte entre todos los que estamos en el pool. Entonces nadie realmente gana una sola persona los 25 bitcoins, sino que se van distribuyendo. Es como que hacemos, nos juntamos 200 personas y ponemos todos un pedacito de PC. Muy socialista el sistema, muy bien. Pero para el uso cotidiano, digamos, si sabes usar una tarjeta de crédito, ya es más complejo que usar Bitcoin, o tan complejo como usar para pagar. Realmente es muy, muy, muy sencillo y no requerís saber nada de toda esta sofisticación. Y a medida que van surgiendo, pasando el tiempo, esto tiene 5 años nada más esta red, van apareciendo cada vez programas y aplicaciones más simples. Hoy todavía tiene algún nivel de complejidad que seguramente se va a ir eliminando con el tiempo. Piensen siempre cuando empezó Internet, ¿no? Claro, los primeros años del protocolo TCP/IP y Internet era para un grupo que entendía. Y hoy Internet es para cualquier persona. Claro. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo y así va a ir evolucionando. Bien. Bueno, entonces, cualquiera que se quiera iniciar, lo primero, entonces, como dijo Nicolás, es buscarse una billetera pues se mete virtual. En Pampa Bit. Sí, y confiar en que el sistema está funcionando, cosa de que, como dice Nicolás, es joven el sistema, pero está funcionando. Que ahora nosotros, cada uno, vos, Joel y yo también, nos creemos o bajemos o descarguemos esta billetera y Nicolás nos pase unas bitcoins para ir probando, probar. ¿No? Para ir probando a ver cómo es. Nada más. Les paso unos satoshis. Los satoshis son los bitcoins de Vita, dividido 8 ceros, en el octavo cero una unidad es un satoshi, así que bueno, pero pará, una cerveza no me compro con eso. Se los prometo. Una cerveza no me compro con eso, Nicolás, por lo menos. No, todavía es muy poquito, pero con lo que se va revaluando el bitcoin, tal vez en algún momento ese satoshi valga mucho. Claro, buenísimo. Bueno, la verdad, muy interesante. Nos dio buenísimo, aparte sitios, muy claro. Muy claro y además, muchos sitios nos dio Nicolás para saber el valor de la Bitcoin, de dónde descargar el software, y también muy interesante empezar a saber los lugares en donde puedo empezar a pagar cosas con Bitcoin, incluso en Argentina. Nicolás, ha sido muy claro, te agradecemos estos minutos en que nos ayudaste a entender un poco más de Bitcoins, y te deseamos también mucho éxito con Pampa Bits. Que ¿cuándo lo lanzan? Mira, estamos en este momento en el proceso de acuerdos bancarios, o sea, es la parte donde el Bitcoin y toda esta movida simple y automática, y que uno se suma y no tiene que hacer ningún trámite y cualquiera se suma, es fácil. Bueno, nosotros el Bitcoin, para poder lanzar PampaBit, tiene que igual encontrarse y lidiar con el sistema antiguo, claro. Si se quiere. Así que estamos en ese proceso, toda la plataforma, la parte legal, todo está listo. Bien. Estamos en el proceso de los acuerdos bancarios para poder operar, y en cuanto estemos
muy pronto, digamos. No quiero dar una fecha para porque bueno, depende de otras variables que no están bajo mi dominio, pero en un par de semanas esperamos estar andando. Bien, pampabits.com. Igual, Nicolás, seguro se está hablando mucho de las Bitcoin. Hay temas que no tocamos hoy, como lo que ha pasado con algunos traders también. No, bueno, que simplemente, claro, aclarar que no se trata de problemas con el protocolo, sino con la infraestructura de esos sitios de intercambio. Así que, Nicolás, sí, vamos a estar volviéndote a llamar para hablar de Bitcoin, seguro. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Así pasó Nicolás Bourbon, CEO de pampabits.com, el primer sitio que está por lanzarse en Argentina para ayudarte a intercambiar bitcoins con otras personas. Está buenísimo. A no asustarse. Nosotros tratamos de explicar un poco cómo es ese sistema de validación de los datos para que uno se quede tranquilo de que cuando uno le pasa bitcoins a otro, necesitan un par de minutos para validar de que realmente no hubo fraude en esa transacción. Tal vez es la parte más técnica, la que menos se entiende de alguna manera, porque es difícil de entenderlo y de explicarlo, pero usar bitcoins es fácil, sí. Y al quien tiene un manguito para probar, vale la pena. Sí, pero lo compra 600, en dos meses vale 1000 y me gané $400. Ahí está. Obvio, ojo al piojo en el peine. Ahí está. Hacemos una pausita ahora. Sí. Y enseguida venimos con la revista tecnológica de la mano de ese señor que está ahí. Nosotros leemos todo y te resumimos lo más importante de las noticias. Es momento de abrir nuestra revista tecnológica. Ahí estamos arrancando el bloque número 2 de este IT Show. Sí. Sábado 15 de marzo, 7:40 pasaditas de la tarde. 44. Si nos estás viendo en vivo, muy interesante la entrevista. Nos quedamos en el corte con Pablito haciendo las cuentas. No nos daban los dedos para ver cuántos bitcoins podíamos comprar. Cero, mucha coma, no. A ver, decíamos, bueno, un bitcoin $600 no nos da el bolsillo para comprarla, pero a ver cuántos son $10. Hay $10 que ver si 600. ¿Qué sé yo? 0,00006 bitcoins. Pero yo creo que sí, un par de cenas. Sí. ¿Hay $10? ¿Bitcoin de Vita? Bitcoin de Vita y por ahí en el medio trucho, ¿viste? Hay que ver, hay que ver. Bueno, nada, quiero terminar el programa para ir a meterme y ver y todo. Comprar un Bitcoin. Quiero comprar, sí. Sí, ahí yo estoy. Bueno, usted tiene plata. Ahí estaba viendo la promo de Bigote B, ahora me voy a quedar a ver Bigote B por tele. ¿Se va a quedar hoy? No, me voy a quedar a verlo por televisión. Muy bien. En mi casa. Bueno. No, me voy y tengo gente a comer. Bueno, como todos los sábados. Usted sabe que los sábados. O voy a comer a algún lado o tengo gente a comer en mi casa. Muy bien, bueno. Siempre, yo soy un tipo social. Bien, muy bien. El sábado es el único día que puedo divertirme. Mire qué bien, qué lindo que salgo. Se lo ve robusto, ¿eh? ¿Eh? Se lo ve de buen comer. Sí, igual estoy bajando. Bueno, parece que. Espera, que esta miércoles. No, tranquilo, haga. Bueno, vamos por el director. El director se pone nervioso si tardamos y hacemos el programa largo. Vamos a lo que nos interesa. Sí. Hoy no se mostró el director. Hoy no se mostró. Está, no. Tenemos cámara en el control, dire hoy. Ahí está, mira, ahí está puteando porque tiene que estar con las a ocho manos. Ya, el pulpo manota es el director. El punto manotas. Ahí está, a ver, dire, está ahí, lo vemos. Muéstrese, a ver. Salúdenos. Ahí está. Está, dire, ¿cómo anda? Está congelado el director. Está congelado. No está saliendo, dire, quedó una foto. No, el director está a los manotazos como ciego nuevo adentro. Acá está. La gente no va a entender nada, debe decir qué cara de culo que tiene. Bueno, el director. Generalmente es la que tiene. No, claro, sí, ¿no? Digo, claramente así arrancó, porque si lo que estábamos viendo era una imagen congelada de él, claro, era porque en algún momento estuvo así. Bueno, basta de cháchara. Basta de cháchara, dele. Vamos las noticias de la semana. Que tenemos un montón y buenísimas. Bueno.
Oh, bueno, perfecto. Como bien todos sabemos, vamos, ahí está. Ahora sí se mueve, ahí está el director. Muy bien. Lo conozco de Bigote TV al director. Sí, ¿no? Bueno, un canal que se recicla. Ahí está, dele, hábleme de tecnología, bueno, por vamos favor. Vamos a hablar de WhatsApp, este nuevo servicio, este mensajero que Facebook acaba de comprar. Estoy mirando la cámara equivocada. Que Facebook acaba de comprar, vaya a salir como medio virola. Ahí está. Ahí ahora está, sí. dele. Bueno, decíamos que Facebook acaba de comprar WhatsApp, el famoso mensajero que no encripta sus mensajes y que se puso muy nervioso cuando apareció Telegram, por eso se cayó. Pero bueno, ahora aparentemente se filtró una imagen de la nueva actualización de WhatsApp para iOS, por ahora para esta plataforma, donde se ve cómo serían las llamadas por VoIP, ¿sí? Por este sistema de llamadas por internet, para decirlo claro. Más claramente, para que el Doña Rosa lo entienda. A la Skype. Claro, tipo Skype o alguno de esos servicios, que ahora hay muchos, Viber también, creo que se puede. Pero bueno, en la nueva versión de WhatsApp implementaría las llamadas de voz, así que podríamos llamar gratuitos a nuestros contactos por WhatsApp. Muy bien, interesante. Ojo que es una filtración, no quiere decir que esto vaya a ser así. El director recién mostraba la captura de pantalla de cómo sería una WhatsApp call. Pero yo creo que es uno de los rumores que tiene 95% de realidad. Sí, más abajo, director, está la captura de pantalla. Más abajo. Ahí está, perfecto. ¿Ves? WhatsApp Call, ahí está el cosito de cortar. Está actualizado. Claro. 7.1, pues la nueva interfaz. Sí, que no. Bueno, eso quería comentar. Los botonitos redondos. Claro, redondos y lindos. Está bueno, me gustó. La nueva interfaz se actualizó a iOS al 7.1. Tan esperada esta versión. Mejoró un poquito la cámara. Algunas otras cuestiones. El color del teclado con un mayor contraste. La tecla ahora de la mayúscula se ve bien cuando está activada y cuando no. Bien. Esas son las mayores, las características más importantes de la nueva actualización de iOS, el sistema operativo para móviles de Apple. Muy bien, muy bonito. Bueno, muy bonito todo. Muy serio, además, parecía. Sí. Bueno, y hablando de Apple y de sus dispositivos, Sí. Veo que en Europa ahora, hace unos años, a fines de 2010, salió la ley, se homologó esta ley de que todos los... me muevo así porque me tironé el coso. Tranquilo. Me parezco con tortícolis. De que todos los celulares, todos los móviles y tabletas tienen que tener el mismo cargador, o sea, micro USB, que tiene que ser el estándar para todas las conexiones. Bueno, ahora se pusieron un poquito más cerrados, un poquito más, más fuertes, y Apple debería o estaría obligada a cambiar su cargador en Europa. El nuevo conector Lightning que vino a partir del iPhone 5 tendría que ser cambiado por un micro USB. Pensé que no viviría para ver a Apple Yo creo que igual no lo van a hacer. No sé, verán de qué manera se arreglarán. Igual no me parece que esté bueno que tenga que ser el mismo conector para todos. Comprate un adaptador, hermano, si te molesta. Ahí está la derecha en este programa, claramente marcada. A mí me parece muy bien que haya un solo conector. No agrega ningún valor, o sea, es puro marketing, es para venderte los accesorios. Los conectores individuales, que no te vendan nada, no tiene ninguna diferencia. Si no, ¿de qué vive Apple si no vende accesorios? ¿De qué vive Apple? No, ¿eh? Las diferencias técnicas no tienen ningún beneficio para la persona que usa uno u otro dispositivo. Bueno, así que, pero igual después, ahora... ¿Cómo pasa? Que a veces viene gente que nos visita acá en el canal y dice, necesito cargarlo, y tenés que andar preguntando, ¿qué tenés? ¿BlackBerry, iPhone, Android? Yo tengo Lightning. Claro, no. Es pero bueno, tío. Así que Apple será obligada a cambiar su cargador en Europa. Bueno, veremos si esto se replica a otros continentes, a otros países. Esperemos que no. Bueno, ¿qué más tiene por ahí? Bueno, ¿qué más? La nueva conexión a Internet. A ver. Que se viene. Por ahora son un proyecto que ya se está vendiendo, algunos prototipos se están vendiendo. Es el Li-Fi. Li-Fi. Sí, la conexión a Internet a través de la luz que pretende superar el Wi-Fi. Ahí hola, tenemos pelota. El Li-Fi. Investigadores británicos desarrollaron un sistema que permite conectarse a la web a través de lamparitas LED a una velocidad de hasta 10.000 veces mayor y más segura que el Wi-Fi actual que tenemos. Sí. Por ejemplo, se podría descargar una película entera en tan solo 30 segundos. A la pelotita, mi amigo. Es terrible. ¿Quiere que hablemos de piratería ahí? Bueno, ¿cómo? Acá pirateo todo. Internet entera se baja. Claro, ahí ya los primeros prototipos están comenzando a comercializarse. Veremos cómo funciona. O sea, acá, por lo que uno ve, la empresa británica se llama Pure Life, Pure Life, desarrolló un sistema que a futuro permitirá que con solo encender la luz basta para conectarnos a Internet. Bueno. Usted entra, prende la luz y está conectado a Internet. Así. Es buenísimo. 1.4. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Escuchando un señor que habla. Sí, ahí el director nos puso para escuchar la charla TED que duran 18 minutos. Claro. Así que no sé. No, después si quieren... Muy buena la charla TED. Muy buena. ¿Vio las de magia?
No, no vi. ¿A usted qué le interesa la magia? Me interesa el tema. Bueno, ahí vi en Netflix está sí. Las charlas TED de ilusionismo. Ah, muy bien. Está Lennart Grind, una charla increíble. Gran mago. Increíble. Gran increíble, mago. Bueno. Aprovechamos para, bueno, ya que estamos hablando de magia, no sé si usted sabe que murió Aldo Colombini. No, ¿en serio me está diciendo? Murió Aldo Colombini. ¿Me lo dice al aire? Hace muy poquito, sí, sí, sí. Pero te no lo digo al aire, pensé que lo sabías. No. Como te interesa la magia, mal educado, pensé que lo sabías. Sí, murió Aldo Colombini, gran mago italiano, que nos ha regalado un montón de libros y de juegos muy, muy, pero muy buenos, ¿eh? Así que, bueno, una tristeza para la pérdida del mundo de la magia. Bueno, vamos a la próxima noticia. Recién se actualiza el sistema operativo, como decíamos, de iPhone y de iPad, del iOS. Sí, señor. Y ya están hablando de la próxima actualización, que sería el iOS 8. Lo que traería serían nuevas aplicaciones. Estamos viendo Healthbook, que está orientado a la salud. Ahí va a haber aplicaciones como hay un par de aplicaciones de Nike que para ver el movimiento, cuántos pasos haces, cómo estás pisando. Bueno, la otra, que es la del Run, también, que le ponen el cosito en la zapatilla. Bueno, se estaría todo ahí. Y tendría el vista previa y un editor de texto. Claro, es la aplicación, es la incursión de Apple en el mundo de la salud, que es algo que se está esperando. Y que es la posibilidad de que el teléfono interactúe con esos sensores que miden el pulso, que se ponen en todos lados. Claro, sí. Y empezar a darte información al resto. Claro, y aparte va a ofrecer también, tal como en las computadoras, como en las Mac, el preview o vista previa, que es ese software, ese programita que sirve para abrir todo. Fotos, PDF, texto, todo. Usted se dice, abre esa vista previa. Usted ahí lo ve, después lo abre con el software que quiere, si ya sea para editar una foto o un PDF o para lo que quiera. Bueno, y también vendría el Text Edit, que es un editor de texto, como bien lo dice, un WordPad chiquitito, no un WordPad, sino otra cosita. Un editor de texto muy muy livianito, muy pero potente, que sirve. Interesante. Eso sería lo nuevo. Y hay otro icono que vemos ahí en la imagen que dice Tips, que vendría con algunas pistas para utilizar el teléfono. Bueno, ayuda. Está bueno, pero bueno, no ha terminado de actualizarse al 7.1, ya están hablando de la 8. Como siempre, de los rumores vivimos, amigo Pablo. Seguro. Pablito, eso fue todo, ¿verdad? Tengo una chiquitita, a si ver, quieres. Dele. Google Drive, ¿vio el servicio de almacenamiento en la nube? Bueno, bajó sus precios y ahora por 100 GB usted paga solamente $2 por mes. Bien, interesante. Nos han preguntado, ¿se acuerdas? Algunos programas, servicios en la nube para poner archivos grandes. Sí. Tiene 100 GB por $2, después 1 tera por $10 y más de 10 tera por $100. Bien, al año. 10 tera o más. Exacto. No, mensual. Ah, mensuales. Perdón, mensuales. Perdón. Bien, sí. La verdad que está bueno. Eso ha sido todas las noticias. Muy bien, Pablito. Nos vamos despidiendo entonces de este nuevo IT Show. Que ahora arranca el otro programa del Inferi. Sí, señor. Bigote B. Los videos más divertidos y choqueantes de internet. Con los conductores más irresponsables, según reza la descripción. Son los más irresponsables de verdad. ¿Eh? Sí, me lo sé porque soy fanático del programa, siempre lo veo más. Siempre después posteo en Facebook cuál es mi video favorito. ¿Su video favorito? De los que pasan los amigos. Yo también lo veo. Así que nos vamos. Compramos algunas bitcoins y nos compramos pochoclo para mirar Bigote TV. Ahí está. Y no se pierdan la semana que viene Archivos Policiales. Ah, también, ahí en está. Algún momento de la semana, en algún momento de la semana que viene. Gran programa el de ayer, ¿eh? Sí, señor, gran programa. Sí. Gente, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 7 de la tarde. Come on.